¿Cómo están? Buen día. Buen día, buen día. ¿En qué nos hemos quedado con ustedes? Terminamos plano superficial. Ahí, entonces nos toca hacer plano medio y plano anterior. ¿No? Eso nos falta. Sí. Entonces hemos hecho cerratos y dorsal ancho y trapecio, ¿no? Ahora nos falta grupo medio y grupo anterior. Ah, ya, ya estamos terminando. Ya, esperaremos que entren. ¿Cuántos faltan? Uy, faltan todavía hartos. ¿Qué hora es? Ya es. Ah, no falta. Voy a estar poniendo la presentación. A ver. Qué frío, qué frío. No, es aquí. Es este. Músculos posteriores. Aquí está. Sigue haciendo frío, ¿no? ¿O ya no les hace frío a ustedes? Ay, ¿qué es esto? Sigue haciendo frío. Sigue haciendo frío. Aquí está. Este es. Ya, esperaremos que entren unos cuantos más. Dos más por lo menos. Aquí es. Este es el grupo medio.
Ya están seis. Ya. Hoy vamos a terminar con estos músculos de la región posterior. Son hartos, ¿no? Hemos avanzado ya los músculos del grupo posterior, que eran hartos. Espero que hayan aprendido las inserciones haciendo su trabajo, ¿no ve? Tenían un trabajito. No he habilitado todavía la plataforma porque vamos a terminar de avanzar estos músculos más del grupo anterior, del grupo medio. Y luego recién voy a habilitar. Una vez que hayan terminado, entonces voy a habilitar y van a poder subir su tareita. Ahora ya están cinco, faltan todavía, pero ya tenemos que empezarlo más ya. En este grupo nosotros vamos a encontrar solo dos músculos, ¿ya? Vamos a encontrar los músculos intertransversos y al músculo cuadrado lumbar. Es este músculo bonito, miren. No sé si, no me acuerdo en qué campeonato de la Copa, no sé, la Liga o en el Mundial, no me acuerdo, que han visto que mientras jugaba Brasil con un equipo X de fútbol, le han dado un rodillazo a Neymar y le han causado una hernia. ¿No ve? Le han dado un rodillazo en la región lumbar, atrás, en la espalda baja, ¿no? Nosotros conocemos, o bueno, la gente conoce como espalda baja. Nosotros le decimos región lumbar, ahí donde están los riñoncitos. Ahí encontramos este músculo. Y esta parte de la pared abdominal, al igual que la pared abdominal anterior, les había dicho, la pared abdominal anterior es tan lábil, ¿por qué? Porque no hay huesos, no hay un armazón óseo que cubra a los músculos de la pared abdominal anterior y lateral y por ende a las vísceras. Es por eso también que cuando existe algún accidente y puede, o algún asalto, ¿dónde introducen el cuchillo? ¿Dónde es más fácil que a alguien le apuñalen? Es en el abdomen, ¿no es cierto? Porque no hay un hueso que pueda cubrir a los órganos que están ahí, los órganos intraabdominales o los órganos del tubo digestivo. Entonces es una parte bien delicada, es una parte bien vulnerable. Lo mismo pasa con la región lumbar. Si ustedes se dan cuenta, atrás en su región lumbar, donde están los riñones, no hay huesos más que las vértebras lumbares. Después es una parte que está descubierta. Si alguien a ustedes les patea en esa región o les introduce un objeto, un punzo cortante, prácticamente lesionaría el músculo, lesionaría nervios y lesionaría los órganos retrolumbares que son el riñón, las glándulas suprarrenales, el uréter, ¿no es cierto? Entonces, estas dos porciones del abdomen, la pared posterior, la anterior y las laterales, son las partes más vulnerables que nosotros tenemos y son las partes que sufren más cuando hay accidentes de tránsito, cuando hay algún asalto, cuando hay alguna agresión, ¿no? Sea una agresión física o sea cualquier tipo de agresión, ¿ya? Entonces, hemos avanzado ya nosotros los músculos de la región posterior, grupo posterior. Ahora nos toca avanzar estos del grupo medio y vamos a hablar de este músculo que es el cuadrado lumbar y de los músculos que están aquí en las apófisis transversas. Vamos a hablar primero de los músculos intertransversos, vamos a hablar, ¿ya? Estos músculos intertransversos están divididos en dos fascículos. Yo los voy a ir pintando aquí porque no están. No tenemos un dibujo o un esquema claro. No tengo aquí, les he mostrado en la otra presentación, pero aquí quiero mostrarles porque aquí está el músculo cuadrado lumbar y los tres fascículos que tiene. Pero intertransversos no hay, pero yo los voy a tratar de dibujar, los voy a ir pintando para que me puedan entender también. Entonces aquí yo tengo a las apófisis transversas, que sabemos que aquí en la región lumbar no se llaman así, sino se llaman apófisis costiformes, pero ahora le vamos a llamar apófisis transversas. Estos músculos transversos dice que están formados por dos tipos de fascículos. Uno así, medial, quiere decir adentro, ¿no ve? Mirando a la línea media,
le voy a pintar de un color rojo y le vamos a pintar al otro fascículo, que es el fascículo lateral. Así, dos fascículos. Ahora, ¿qué dice del fascículo lateral? Dice, se extiende entre las apófisis costales vecinas. Este, el fascículo lateral, dice, se va extendiendo entre las apófisis transversas vecinas. Pero este fascículo en realidad no existe. ¿Por qué? Porque este fascículo es reemplazado por ligamentos intertransversos. Entonces, este fascículo no existiría en realidad porque estos serían ligamentos intertransversos. El verdadero músculo intertransverso es este fascículo medial. Este fascículo medial sería el verdadero o los verdaderos músculos intertransversos, ¿ya? Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se insertan? Se insertan, van uniendo las apófisis costiformes, pero la apófisis accesoria de las apófisis costiformes. Entonces, estos músculos intertransversos en su fascículo medial son los verdaderos músculos intertransversos que unen apófisis accesoria con apófisis accesoria con apófisis accesoria y con apófisis accesoria. El fascículo lateral no existe. ¿Por qué? Porque son en realidad ligamentos intertransversos. Eso es lo que yo les estoy tratando de decir. ¿Ya? Entonces, en resumen digo, los músculos intertransversos, que estoy hablando del grupo medio, estos están formados por dos fascículos, uno lateral y uno medial. Ambos están destinados a unir las apófisis costiformes o transversas de las vértebras lumbares. Pero este fascículo lateral en realidad no existe. ¿Por qué? Porque está reemplazado por ligamentos intertransversos. El fascículo o los verdaderos músculos intertransversos son estos. El fascículo medial que une apófisis accesoria con apófisis accesoria con apófisis accesoria y con apófisis accesoria. Listo, eso es, nada más. Ahora borramos. Eso es en resumen de los músculos intertransversos. Ahora me voy a ir al músculo cuadrado lumbar recín. Es este músculo cuadradito, miren. Le han puesto así porque tiene esa forma. Es así cuadrado. Ahora, este músculo está formado por tres tipos de fascículos. Yo los voy a ir anotando aquí. Se llaman iliocostales. Iliocostales. Ahorita les voy a explicar por qué y dónde se insertan iliocostales. Iliotransversos. Iliotransversos. Y costotransversos. Vamos a empezar por los iliocostales. Yo estoy viendo aquí iliocostales, dice. Se supone que estamos hablando de la cresta ilíaca. Aquí está la cresta ilíaca, iliocostales. Estoy viendo aquí a la duodécima costilla. Ah, entonces ya me estoy dando cuenta que van de la cresta ilíaca a la última costilla. ¿Pero de qué parte? Tenemos a la cresta ilíaca y esta cresta ilíaca tiene un labio interno y tiene un labio externo. ¿Ya? Tiene un labio interno, tiene un labio externo. El labio interno está mirando adentro a la pelvis mayor. En cambio, el labio externo está mirando a la región glútea, está mirando a la cara glútea del ilium, donde van a estar los músculos glúteos. Ahora, ¿dónde se insertan los fascículos iliocostales? Dice, en el labio interno de la cresta ilíaca, miren, aquí, en el labio interno de la cresta ilíaca, ¿ya? En el ligamento iliolumbar, miren, aquí estoy viendo al ligamento iliolumbar, este es el ligamento iliolumbar. Se insertan en el ligamento iliolumbar. De aquí, estos se están dirigiendo ¿a dónde? Miren. Al borde inferior de la duodécima costilla. Listo. Tengo entonces a
los fascículos iliocostales del músculo cuadrado lumbar. Facilito, iliocostal, cresta ilíaca, costilla, eso quiere decir. ¿Pero a qué parte? Labio interno de la cresta ilíaca, ligamento iliolumbar, al borde inferior de la duodécima costilla. Iliocostales. Ahora dice iliotransversos, ilio, igualito, ¿no ve? Cresta ilíaca, transversos, serapsas a las apófisis transversas. Ahora vamos a ver a qué parte. Ya los iliotransversos ahora. Estos iliotransversos van a ir del labio interno, igual, ¿no? De la cresta ilíaca. Aquí, de la cresta ilíaca, labio interno de la cresta ilíaca. ¿A dónde van a ir? A las apófisis costiformes de las cuatro últimas vértebras lumbares. Pan, pan, pan. Uno, dos, tres, cuatro. Iliotransversos. Del labio interno de la cresta ilíaca, del labio interno de la cresta ilíaca, a las apófisis costiformes de las cuatro últimas lumbares. Aquí estoy bien. Uno, dos, tres y cuatro. Iliotransversos. Los últimos, costotransversos, dice ahora. Costotransversos. El término costo, costilla. Del borde inferior de la duodécima costilla, ¿no ve? Del borde inferior de la duodécima costilla, ¿a dónde va a ir? A las apófisis transversas o a las apófisis costiformes de las vértebras lumbares. ¿Ya? Listo. Facilito entonces. Ahora borro y voy a hacer uno más y lo vamos a hacer de colores para que ustedes puedan darse cuenta. Entonces, el músculo cuadrado lumbar tiene o está formado por cuatro fascículos. Iliocostales, labio interno de la cresta ilíaca, ligamento iliolumbar, al borde inferior de la duodécima costilla. Ahí. Iliocostales. Iliotransversos. Vamos a hacer de otro color. Vamos a hacer de un color verde. Iliotransverso. Del labio interno de la cresta ilíaca a las apófisis costiformes de las cuatro últimas vértebras lumbares. Ahí está. Iliotransversos. El último. Costotransversos. Del borde inferior de la duodécima costilla a las apófisis costiformes de las vértebras lumbares. ¿Listo? Ahí está. Eso es el músculo cuadrado lumbar. Entonces, en este plano, en este grupo, grupo medio, solo hay dos músculos. Estos, que eran el fascículo medial de los intertransversos, y este, que es el músculo cuadrado lumbar. Listo. Borramos. Facilito. Sencillito para que puedan hacer su tarea también. Ahora me voy a ir al otro grupo. Ahí un ratito voy a borrar esto más. No, me voy a ir al otro grupo. Aquí. Este es el último grupo, se llama grupo anterior. En este grupo anterior tenemos, dice, dos músculos, ¿ya? Pero esos dos músculos se dividen y llegan a ser tres. Ahorita les voy a explicar. Tenemos al músculo iliopsoas y al psoas menor, o psoas ilíaco también se llama. ¿Cuál es? Entonces tengo yo al músculo iliopsoas, que es este, o psoas ilíaco. Y le voy a poner, el libro dice iliopsoas. También se llama psoas ilíaco, es lo mismo, ¿no? Es solo invertir la palabra. Este músculo es este. Este es. Ese. Y tenemos otro músculo que se llama psoas menor. Psoas menor. Entonces, yo tengo en el grupo anterior al músculo iliopsoas
y al psoas menor que les voy a mostrar ahorita. Pero, ¿qué pasa con el músculo iliopsoas? Este músculo iliopsoas, este músculo, está dividido en dos. En el músculo ilíaco, por eso se llama ilíaco, y el psoas mayor. Psoas mayor. Ahí está. Entonces, este es el ilíaco y este es el psoas mayor. Los dos hacen al músculo iliopsoas. Ahora dice psoas menor. Ahora voy a cambiar de imagen. Aquí está. Y este, un ratito voy a borrar para que no haya dudas. Ahí está, ¿no? Músculo iliopsoas y psoas menor. Ahora yo les voy a mostrar al psoas menor. Y el psoas menor es este músculo tan delgadito que parece un simple tendón. Aquí dice psoas menor. Entonces tengo ahorita los dos. Tengo al iliopsoas, que es todo esto. Iliopsoas formado por el músculo ilíaco y formado por el psoas mayor. Y tengo al músculo psoas menor. Así. Entonces describimos. Músculo ilíaco, músculo psoas mayor, músculo psoas menor. Así describimos. Pero si la pregunta en su examen sería, ¿son músculos del grupo anterior? Ustedes ponen iliopsoas y psoas menor. Solamente así. Iliopsoas y psoas menor. ¿Ya? Entonces borramos. Voy a empezar por el músculo psoas mayor en esta otra imagen. Aquí. Este es el músculo psoas mayor. Este músculo tiene varias inserciones y tiene dos porciones también. La porción principal y la porción accesoria. Voy a empezar a hablar por la porción accesoria. A ver, luego lo vamos a dividir en dos. Primero voy a hacer inserciones. Este es el músculo psoas mayor. Este músculo viene desde la duodécima vértebra torácica. Miren, aquí está la doceava costilla. La doceava costilla. Y está viniendo desde la duodécima vértebra torácica. T12 le voy a poner. T12. ¿En qué parte se inserta? Cara lateral. ¿Ya? Cara lateral. Borde superior y borde inferior. Cara lateral. Ay, ay. Un ratito. Voy a bajar esto. Miren. Desde aquí sería, ¿no? Vamos a borrar un ratito. Como no me entraba el espacio, le echo muy abajo. Aquí. Esta es la T12. Cara lateral, borde superior y borde inferior de la T12. Ahí. Y lo mismo. Cara lateral, borde superior, borde inferior. 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 Cara lateral, borde superior, borde inferior de las lumbares. Ahora, ¿qué encuentro yo entre vértebras lumbares? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué está entre los cuerpos vertebrales? ¿Qué voy a encontrar? Ya hemos avanzado con ustedes articulaciones. ¿Qué encuentro entre las caras de las vértebras lumbares? Fascículos tendinosos. Ya puede ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales. Entonces, igualito, se va a insertar aquí en los discos intervertebrales correspondientes, entre la T12, la L1, entre la L1, la L2, L2, L3, L4, L5, ¿no ve? Ahí se va a insertar. Listo. Ahora, ya tengo la inserción aquí del músculo psoas mayor. Ahora, esta es la porción accesoria. Esta es la porción accesoria, quiero que me entiendan. Entonces, ¿dónde se inserta? En las caras laterales, borde superior, borde inferior, desde la T12 hasta las vértebras lumbares, igualito, cara lateral, borde superior, borde inferior y discos intervertebrales correspondientes. Esta es la porción accesoria.
La porción principal es la parte profunda. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se inserta? Yo estoy viendo aquí las apófisis costiformes. Estas apófisis costiformes tienen cara anterior y cara posterior. Aquí en la cara anterior de las apófisis costiformes se va a insertar la porción principal, es la parte profunda. Ahora, el libro dice, a veces no llega a la quinta apófisis costiforme. Puede ser que llegue a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero la inserción de la parte profunda puede no llegar a la cara anterior de la apófisis, de la última apófisis costiforme, o sea, de la quinta. Eso quiere decir, ¿ya? Entonces, repito, el músculo psoas mayor tiene dos porciones, porción accesoria y principal. La accesoria se inserta desde la T12 hasta la L5, cara lateral, borde superior, discos intervertebrales correspondientes. La porción principal es la parte profunda y se inserta en la cara anterior de las apófisis costiformes de las vértebras lumbares, a veces no en la quinta, pero normalmente sí en la quinta, pero puede ser que a veces no. Ahora, desde aquí, este músculo, ¿dónde se dirige? Ahora voy a subir esto otra vez, aquí arriba, porque voy a seguir con la inserción. Este músculo tiene dirección inferior, ¿ya? Tiene dirección inferior. Va a pasar, dice, por la porción medial a la fosa ilíaca. Sabemos que esto es la fosa ilíaca, que está formando la pelvis mayor. Va a pasar medial a la fosa ilíaca, dice, sí, miren, por dentro es la fosa ilíaca, por medial quiere decir mirando a la línea media. Está pasando medial a la fosa ilíaca, miren, por dentro de la fosa ilíaca. Va a pasar lateral al ligamento inguinal. Yo tengo aquí un ligamento, así, que se llama ligamento inguinal. Va a pasar, dice, lateral al ligamento inguinal. Miren, este ligamento inguinal y está pasando por fuera. Va a pasar lateral al ligamento inguinal. Ah, ya, va a pasar lateral al ligamento inguinal. Ahora, dice, termina en el vértice del trocánter menor. Aquí estoy viendo el fémur y aquí estoy viendo este vértice. Y este vértice se llama trocánter menor. Trocánter menor del fémur. Menor del fémur. Y aquí va a ir a terminar. Ahí está, ahí, perdón, ahí. Entonces, repito. El músculo psoas mayor. Gracias a este músculo, ustedes pueden flexionar el muslo sobre el abdomen. A veces hacemos ejercicios, ¿no ve? Tratamos de perder el abdomen y ¿qué hacemos? Elevamos el muslo sobre el abdomen, el muslo sobre el abdomen. Gracias a este músculo, gracias a este, al psoas mayor, al ilíaco y al psoas menor. Entonces, este músculo psoas mayor tiene porción accesoria principal, la accesoria parte de la cara lateral, borde superior, borde inferior de la T12 y lo mismo de las lumbares y discos intervertebrales correspondientes. La parte principal se inserta en la cara anterior de las apófisis costiformes de las lumbares. Desde aquí este músculo se dirige inferiormente, pasa medial a la fosa ilíaca, pasa lateral al ligamento inguinal y termina insertándose en el trocánter menor del fémur. No importa que digan pasa medial a la fosa, lateral al ligamento, no importa. La cosa es que sepan inserciones y dónde termina, en el trocánter menor del fémur. Porque nosotros preguntamos, la inserción del músculo psoas mayor es, podemos poner trocánter menor del fémur, trocánter mayor del fémur, del húmero, trocánter menor del húmero, trocánter mayor del húmero, fosa ilíaca, así ponemos. Entonces ustedes lo que tienen que saber es que está en el trocánter menor del fémur, en el menor, no se pueden olvidar. Listo. Esto era el músculo psoas mayor. Ahora, el músculo ilíaco. Este tiene inserciones más sencillas todavía. Miren, se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca. Miren, en el labio interno de la cresta ilíaca. En todo el contorno de la fosa ilíaca. En todo el contorno de la fosa ilíaca también. ¿Dónde más? En la parte lateral de las alas del sacro, dice, porque si se ubican aquí están las alas del sacro.
A, en la parte lateral de las alas del sacro. En la espina ilíaca anterosuperior, aquí está. Porque sabemos que ahí no ve, espina ilíaca, este es la anterosuperior, perdón. Esta es la escotadura que la separa y esta es la antero inferior. En la espina ilíaca anterosuperior. Anterosuperior. En la escotadura que la separa, ahí, en la escotadura. No aquí, voy a borrar esto que he puesto. Ahí un ratito. Ya, he borrado eso. Entonces repito. El músculo ilíaco se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca, en todo el contorno de la cresta ilíaca, en la porción lateral de las alas del sacro, en la espina ilíaca anterosuperior, en la escotadura que la separa, en la escotadura que la separa. Desde aquí, ahora dice también que se va a insertar aquí, en el tercio posterior de la línea arqueada o innominada. ¿Se acuerdan que cuando hemos hablado estrecho superior hemos dicho el estrecho superior va promontorio, alas del sacro, línea arqueada o innominada? Aquí, en la porción lateral de la línea arqueada o innominada. Desde aquí este músculo desciende, 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 cruza la articulación de la cadera. Yo solo le estoy explicando cómo baja. Ahorita yo les voy a dar inserción fija y pum. Y miren dónde está terminando, junto con el psoas menor, o sea, en el trocánter menor. Voy a repetir solo inserción. Entonces digo, se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca, en el contorno de la fosa ilíaca, en la porción lateral de las alas del sacro, en la parte lateral de la línea arqueada o innominada, en la espina ilíaca anterosuperior, en la escotadura que la separa, desciende y termina junto con el psoas mayor en el trocánter menor del fémur. Ahí está. Por eso a los dos se les cuenta como un solo músculo, como iliopsoas. ¿Por qué? Porque los dos van al trocánter menor, pero tienen inserciones diferentes y por eso se los separa. ¿Ya? Por eso se los separa. Entonces, ambos, el ilíaco y el psoas menor, trocánter menor del fémur. Y el músculo ilíaco se supone fosa ilíaca. De eso se tienen que acordar. Listo. Tengo ya aquí al músculo, entonces, al músculo psoas ilíaco. Psoas mayor, psoas ilíaco. Psoas mayor, ilíaco. Ahora me voy a ir al psoas menor. ¿Ya? Me voy a ir al... Este es más facilito todavía, el psoas menor. A ver, ay, no, ¿qué pasó? ¿Por qué se ha cambiado? Aquí, psoas menor. Este músculo es inconstante. Lo primero que les quiero decir es que es inconstante. ¿Qué quiere decir? ¿Puede existir o no puede existir? Dice que solo el 20% de las personas tiene. Pero no sé si será tanta casualidad, pero en todos los preparados que tenemos en el anfiteatro, yo los he encontrado. Debe ser en uno que no he visto. Y por el anfiteatro, en los 11 años que yo trabajo, imagínense cuántos cadáveres habremos tenido, ¿no? Pero este músculo psoas menor lo hemos encontrado en todos, excepto en uno. Yo no he encontrado en uno y era en una mujer. El resto los he encontrado. Ahora, dicen que es inconstante, que solo el 20% tiene, no sé, ¿ya? Pero, igual, vamos a hablar de sus inserciones, lo voy a bajar esto para que vean aquí, igual. Dice, es inconstante, es delgado, y parte de la T12 también, aquí está. Cara lateral, borde superior, borde inferior de la T12, y... cara lateral, borde superior, borde inferior de la L1 y disco intervertebral que los separa. Desde ahí parte. Entonces, repito, el músculo psoas menor se inserta. Cara lateral, borde superior, borde inferior de la T12. Cara lateral, borde superior, borde inferior de la L1 y disco intervertebral correspondiente que los separa. Desde aquí este músculo desciende, miren,
y como un tendón parece que fuera un nervio. Muchas veces yo le he pinchado aquí, le he puesto alfiler cuando tomaba examen y me ponía nervio génito femoral, me ponía. O me ponían nervio femoral, o me ponían nervio obturador, menos músculo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, solo en esta primera porción es carnoso. Después es puro tendón, es blanco, parece nervio. Y este músculo, voy a subir otra vez, va a terminar en esta eminencia que está entre el pubis y el ilion. Y esta eminencia se llama eminencia. Esto también siempre ponemos si se equivoca. Iliopúbica. ¿Por qué se llama así? Eminencia iliopúbica. ¿Por qué? Porque está entre el ilion y está entre el pubis. Se llama eminencia iliopúbica. ¿Ya? Listo, entonces decimos T12, cara lateral, borde superior, borde inferior. Cara lateral, borde superior, borde inferior, L1, disco intervertebral entre ambos. Y desde aquí desciende hasta la eminencia iliopúbica. Hasta la eminencia iliopúbica. Listo. ¿Qué más? Con esto habríamos terminado todos los músculos del grupo posterior, grupo medio, grupo anterior. Ahora, van a hacer ustedes la inserción, tienen que hacer, porque si no, no van a aprender. Y esto es para teoría y para práctica, ¿ya? La práctica. ¿Doctora? ¿Sí? ¿Podrías repetir las inserciones del músculo ilíaco, por favor? Claro que sí. El músculo ilíaco se inserta en el labio interno de la cresta ilíaca, en el contorno de la cresta ilíaca, en la porción lateral de las alas del sacro, en la porción lateral de la línea arqueada o innominada, en la espina ilíaca antero superior, en la escotadura que las separa y termina aquí en el trocánter menor del fémur. Nada más, en el trocánter menor del fémur. Ahora, quiero explicarles, gracias, de nada, quiero explicarles algo más a ustedes. Ahorita voy a dejar de compartir. Voy a poner mis lentes porque no veo. Ya, les quiero explicar algunas cosas. Prácticamente estoy llevando yo la parte teórica y práctica, porque esta parte, un ratito, ¿dónde está el brillo? Esta mi hija le baja el brillo y yo no veo nada. Ya. Prácticamente yo no debía avanzar así en la práctica. No se avanza así. Esta es la parte teórica. Pero yo lo avanzo primero así porque quiero que entiendan y aprendan. La parte práctica es así. Yo, así, así es. Yo debía poner esto y decirles, este es el músculo ilíaco. Este es el músculo psoas mayor y este es el músculo psoas menor. Ahorita me hacen ustedes sus inserciones. Aileen me va a exponer el músculo ilíaco. A ver, quiero ver quiénes están. Alison me va a exponer psoas mayor, Fernanda me va a hacer psoas menor, Rogerio me va a hacer cuadrado lumbar, Valeria va a hacer músculos intertransversos. ¿Quién más? ¿Puedo bajar? No puedo bajar. Isair me va a hacer músculo transverso espinoso. Así se avanza la práctica. En la clase presencial yo avanzaba así. Pero primero daba siempre esta parte teórica es importante, porque si esta parte teórica no la aprenden, mucho menos la práctica, no la van a aprender, solos no van a poder aprender inserciones. Evidentemente me voy atrasando, pero no importa si nos atrasamos, la cosa es ir lentos, pero seguros, como es. Nuestra siguiente clase, que es cuando pasamos con ustedes. ¿Cuándo es nuestra siguiente clase? El día viernes. Al viernes. Ay, ya, está muy bien. El viernes creo que no hemos pasado, ¿no? No hemos pasado. ¿O hemos pasado? No sé.
La clase es día viernes, doctor. Hemos pasado, doctor. Hemos pasado, ya. Ah, ya. Hemos pasado. Entonces, la siguiente clase, lo que yo tengo que hacer es mostrarles los preparados reales. Yo les voy a mostrar ahora los reales, porque estos son de libro. Así se ven. Los reales, los preparados en cadáver, no se ven así. No se ven así. Entonces, el día viernes, yo me voy a ocupar, hasta aquí he avanzado la parte teórica. A partir del día viernes, yo les voy a mostrar vértebras, les voy a mostrar sacro, les voy a mostrar pelvis en preparados reales, en huesos reales. Les voy a mostrar músculo longísimo, les voy a mostrar músculo, qué sé yo, transverso espinoso, músculo, psoas mayor, psoas menor, cuadrado, lumbar. Les voy a mostrar todo lo que hemos avanzado en real. ¿Por qué? Porque eso es su examen. Nosotros vamos a poner el examen del preparado real y ustedes tienen que poner a psoas menor, a músculo ilíaco, a músculo longísimo, músculo fascículo iliocostal. Así, así. Tienen que poner alas del sacro. Tienen que poner inserción para el músculo iliopsoas. Canal para el tronco lumbosacro. Así, eso tienen que identificar ustedes. Yo he avanzado ya la parte teórica. Entonces, el día viernes yo me voy a ocupar netamente a poner alfileres en los preparados reales. No me importa atrasarme, ¿no? Pero quiero que lleven bien porque después el día de su examen están perdidos. Me he equivocado, doctor. Están llorando. Saben que en la plataforma se pone la nota y la plataforma saca la nota. Yo no pongo. Ahora la revisión manual, evidentemente, yo la hago para ayudarles. Son sinceros. Yo hago y les ayudo haciendo la revisión manual. No debía ser. No hacen, muchos no hacen, no dicen, no, se les ha dicho ya que tienen que escribir así, 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 no tengo por qué hacer la revisión manual, me dice. Es cierto, no tendríamos por qué hacer la revisión manual, porque se supone que se les ha indicado, por favor, todo en minúsculas, si lleva acento, pónganle acento, no abrevien, pongan todo completo. Pero y siguen cometiendo el error de abreviar, de poner sin acento, de escribir todo con mayúscula. Y seguimos cometiendo los errores. Pero no me gusta perjudicar tampoco. Yo también tengo mis hijitas, ¿ya? Entonces, adelante, mis hijos, uno de mis hijos quiere estudiar medicina. Entonces, tampoco quisiera que a mi hijo me lo hagan así. Quiero que me lo enseñen como yo enseño, ¿no? Y dice, yo creo mucho en esto del karma, ¿ya? Dicen, no, ya lo que haces tú, vas a pagar en los hijos, siempre me dice. Entonces, trato siempre de llevar las cosas como tengo que hacer, como debo hacer, porque por algo a mí me paga. ¿Ya? Entonces, me tomo el tiempo para enseñarles a ustedes también. Entonces, lo que ahora van a hacer ustedes va a ser hacer su dibujito y hacer sus inserciones. No necesito que me expongan, yo no quiero que expongan, quiero que aprendan. Esto les va a servir, esto que yo estoy avanzando ahorita, les va a servir más para la teoría, porque estoy repasando en la teoría, estamos llevando. Ayer les he subido un video, era una clase sincrónica, mañana va a ser sincrónica, voy a llevar estos músculos, ustedes ya van a saber, ya van a volver a repasar, entonces no va a haber problema, ustedes van a aprender doble, porque ustedes llevan teoría conmigo, llevan práctica, van a aprender doble, van a aprender bien. Lo que yo quiero que ahora hagan esta su tareita, hagan el dibujo y sus inserciones. Hagan el dibujo, sus inserciones. El dibujo, sus inserciones. No quiero que me hagan letra, harta letra y me hagan un dibujo de todo. No. Dibujo, inserción, dibujo, inserción, dibujo, inserción. Créanme, les va a servir hasta para el examen de grado porque les preguntan. Rams del trigémino. Les apuesto que se han olvidado. Las rams del trigémino. Me da tanta pena porque a mí me están mirando porque cuando yo voy al examen de grado, voy al examen, entro, estoy con el jurado y a mí me están mirando como al decir, doctor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el jurado me está mirando a mí como al decir, ah, les va a corregir y yo no puedo. Uy, ese rato me botan, me observan, anulan el examen y anulan su examen de ustedes y les perjudico a ustedes. No puedo. Y yo estoy ahí, Dios mío, a veces así estoy, miren, así, así, disimuladamente estoy así,
como al decirles nervio oftálmico, maxilar, mandibular, así estoy. Así, agachada, tratando de que se acuerde. Porque me da pena, es harto, es desde el primer semestre, para el examen de grado, es desde lo que han aprendido el primer día de clases hasta el último día de clase del internado, es hartísimo. En las universidades públicas no es así, pues ya el examen de rote se dice, digamos, estoy rotando gineco, doy mi examen de gineco, estoy rotando pediatría, doy mi examen de pediatría, estoy rotando cirugía, doy mi examen de cirugía, es más fácil porque es solo cirugía, es solo gineco, es solo pediatría, en cambio de ustedes es su examen de todo, ya, y es complicado, y más ese rato a uno le ganan los nervios. Uy, he visto vomitar en el examen de grado, están vomitando, se están ahogando, no pueden respirar, se desmayan, se ponen a llorar. Y peor si se aplazan, Dios mío, es decir, porque a mí me dice, doctora, que entren solo los aprobados, usted por favor encárguese de la postulante que ha reprobado. Y a mí me toca esa parte dura de decir, te ha ido mal, te has puesto nerviosa, pero puedes volver a intentar. Y es esa parte, ¿no?, de consolar, de la frustración de alguien. Y a mí no me gusta eso, ¿ya? Pero voy a eso, ¿ya? Entonces me da mucha pena. Entonces quiero que traten de llevar estas cosas bien como estamos llevando. Y quiero enseñarles bien. Todas nuestras clases van a ser así. Primero avanzo la parte teórica, luego la práctica, la teórica, la práctica. Teórica, y así va a ser siempre. Cuando volvamos a la semipresencialidad, si volvemos, igual va a haber una clase, me encanta enseñar en cadáver, tengo preparados hermosos para mostrarles, les voy a decir, aquí está el psoas menor, es el psoas mayor, nos vamos a explayar, les va a gustar, vamos a compartir, vamos a reír. Ahora en la clase virtual yo no puedo reír con ustedes, no puedo bromear, no sé ni bromear por la clase virtual, no sé. Más creo que saben esta parte de la pandemia, desde hace 2 años que estamos así. Me he deprimido. Uy, he tenido una crisis de depresión increíble. Estoy tratando de salir de eso porque a veces uno se acostumbra a esa rutina, ¿no? A la rutina de estar enseñando, de estar ahí con el estudiante, de renegar, de reír, de bromear. Hasta de llorar con ellos, ¿no? Porque tienen tantos problemas, tienen tantas cosas. Y estoy ahí con ustedes distrayéndome, estoy ahí viviendo feliz porque a mí me encanta mi trabajo. Me encanta enseñar. Nunca digo, ay, ya es las 5, ay, ya, ay, tengo clase. No, a mí jamás me van a ver renegar de mi trabajo. Y eso siempre les digo a mis colegas, ay, tengo clase. Pero 3 horas le digo. Sí, pero ay, después tengo otro grupo. ¿Te gusta enseñar o no? Le digo, sí, me gusta enseñar, pero ay, es cansador. Pero así es el trabajo y de eso nos pagan. Y saben, a mí me gusta. Entonces, esta pandemia, aunque no me crean, me ha arruinado prácticamente a mí. Sí, mi estado psicológico, mi estado emocional se ha ido al piso. Estoy ahorita yo haciendo un tratamiento, estoy tratando de salir, pero quiero salir con ustedes, ¿no? Quiero hacer con mi trabajo, quiero seguir, quiero tratar de salir otra vez y de volver. Yo ya rezo que volvamos a la semipresencialidad, por lo menos, una vez a la semana. Aunque no cada clase, pero por lo menos una vez a la semana y compartir con ustedes, reír, mostrar, enseñarles que a ustedes también les guste. Conocerlos, porque no los conozco, solo los conozco por aquí, a ver a Aileen, a ver Zahir, Valeria, no los conozco. Yo conozco a mis estudiantes desde su apodo, su sobrenombre. Y ustedes de memoria, a ver Aileen, a ver tal, a ver cuál, a ver tal, así, ¿ya? Entonces, esta parte, estamos quedando aquí, hoy solo vamos a avanzar hasta aquí. El día viernes que nos toca, en la noche, voy a ver toda la parte real. Voy a ver huesos, voy a ver pelvis real, voy a ver músculos reales. Voy a poner alfiler, músculo, psoas mayor. Ustedes ya saben, inserciones, claro, voy a repasar algo también. Dorsal ancho, aquí está el dorsal ancho, les voy a mostrar su inserción en el surco intertubercular del húmero para que no se olviden
porque así va a ser su examen práctico. Tal vez el primero va a ser virtual. De repente, si volvemos a la semipresencialidad, va a ser presencial, ¿no? Entonces, esa parte la vamos a ir viendo poco a poco. Quiero que me tengan paciencia. No se desesperen. A veces dicen, ay, tenemos clases 4, 3 horas, pero de las 3 horas ya nos pasa 1 hora y media, o 1 hora, o 2 horas. No importa. La cosa es aprovechar la clase, ¿ya? Y no podemos pasar las 3 horas seguidas también, porque es pesadísimo. Es pesado. Para ustedes, especialmente, que están empezando, es pesado. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a quedar, jóvenes, y nos vemos conmigo el día viernes, pero mañana tenemos teoría, voy a avanzar esto. Y van a ir leyendo músculos de la pared anterolateral del abdomen. Saben, tengo conflictos con esos músculos porque tienen hartas inserciones y son 5 músculos, ¿ves que son 5? Tienen unas inserciones increíbles en la cara lateral de la primera, segunda, tercera, cuarta costilla, en los cartílagos, octavo, noveno, a la altura del 10º, 11º, 12º, se confunde con la inserción del músculo diafragma, se inserta en la fase de harta inserciones, hartísima inserción. Entonces, ves que son solo 5. Tengo conflicto en avanzar esos músculos con ustedes porque se confunden y el día de su examen peor. Con ustedes los voy a ver en la teoría, los voy a ver en la práctica, pero quisiera que vayan repasando un poquito músculos de la pared anterolateral del abdomen. Ya son 5. Rectos, piramidal, oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Esos 5 quiero que repasen ustedes. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo? Aquí hemos terminado la clase y ya no vamos a avanzar. A la noche tengo grupo con el P14, con el P14 sí que estoy atrasadísima. Hoy tengo que avanzar con ellos, sí voy a avanzar las 3 horas que me toca, porque estoy bien atrasada con ellos, no he llevado ni músculos del tronco. He tenido un conflicto el día sábado, yo paso sábado con ellos también, no he podido llevar. Entonces, estoy bien atrasada con ellos. Hoy sí voy a avanzar las 3 horas de 6:30, no, de 6 menos cuarto a 9 menos cuarto de la noche voy a llevar con ellos. ¿Ya? Hasta aquí con ellos voy a avanzar. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere opinar algo? ¿Quiere decirme, preguntarme? Dime, Aileen. La tarea, ¿podría darnos hasta mañana para hacerlo? Sí. No, ustedes vayan haciendo nomás la tarea, por eso no estoy poniendo fecha todavía. Ustedes hagan con calma. Hasta aquí hemos terminado todos los músculos. Hagan con calma. Yo les voy a avisar 1 o 2 días antes. Les voy a decir, lunes voy a habilitar, supongamos que hoy es viernes, les voy a decir, el lunes voy a habilitar la plataforma para que puedan subir su trabajito. ¿Ya? No hay problema de eso. ¿Listo? Han puesto en el chat, no me han puesto sus nombres en el chat, están 6 y solo hay 4, por favor registren. Desde el lunes voy a empezar a registrar ya la asistencia y solo hay 4 en el chat, pongan su nombre y su matrícula, no se olviden, por favor, ¿ya? No se olviden, pónganme en el chat. ¿Doctora? ¿Sí? Mi nombre está en el chat, es que el mío se parece vacío. ¿Qué ha pasado? A ver, está Aileen, está Rogerio, Zair, Valeria, Alison, María Fernanda. ¿Está? Gracias, ¿está? Doctor. Ya, listo. Entonces, nos vemos conmigo el día viernes y mañana nos vemos en la teoría a las 2 de la tarde. ¿Ya? Que les vaya bien entonces. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora, hasta luego. Gracias. De nada, hasta luego. Chao, chao, doctora, que les va bien. Gracias, chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, hasta luego.